Yo al juez. Desgraciadamente, señora, no nos corresponde apelar. Se lo acabo de explicar a la señora. Será terrible para él y para nosotros. Todo es terrible, Tessa. Todo lo fue. Desde el principio. ¿No te parece? Petilú se confundirá. Dirá cualquier cosa. No creo que el juez lo haya citado con la idea de confundirlo. El juez se vendió a Marcel. Pero por favor, Tessa, no diga disparates. Sí, estoy segura que sí. Están las manos de Marcel y Dyson en todo esto. Pero se equivoca, no termino de comprender cómo puede usted pensar eso. Además, no veo por qué teme tanto la presencia de su hijo en la corte. ¿No lo imagina? Al contrario, usted tendría que estar contenta por esta nueva situación. La presencia de su hijo la va a beneficiar. Por Dios, Libby, usted sabe que no. Señora, en mi larga carrera de abogado he asistido a muchas madres con hijos pequeños y hasta ahora no había un solo caso en el cual los hijos no se hubieran preferido quedarse con la madre. Los chicos siempre buscan el amparo maternal. Pero habrá que ver cómo lo adoctrinó Marcel. No. Lo he visto bastante, bastante compungido con la decisión del juez. No creo que él, como usted dice, adoctrine al niño. Pero, Libby, mi hijo es menor de edad. Su testimonio es solo como referencia. Entonces, ¿para qué lo hacen venir? Yo supongo que el juez lo habrá citado para conocer los sentimientos del niño. Y además, supongo que en todo esto existe la idea del juez de buscar un impacto psicológico en ustedes dos. Para ver si alguien de los dos renuncia libremente a la tutela del niño. Lo he pensado bien. No creo que pueda existir otro motivo. No. Marcel nunca... Nunca dejaría al niño libremente. Es una tontería pensar que todo esto... Y usted es la madre. Y tampoco debe renunciar. Por lo tanto, vamos a luchar. A luchar, señora Tessa. No se desanime, no tenga miedo. Miedo. Tengo un miedo atroz. Un miedo casi físico. Pero nadie puede entenderme. El juez citó a Petilú en la corte. Pobre criatura, ¿no? Va a ser un shock terrible para él. Pero supongo que si el juez lo hace, sabrá por qué lo hace. Supongo que sí. Me hace acordar cuando mis padres se separaron. Fue tremendo para mí. Ese juzgado me parecía inmenso. El juez sentado en la tribuna parecía como un gran dios frío, inapelable. Algo terrible. Una pesadilla que nunca pude olvidar. Debe ser una prueba muy difícil. En especial si uno no está en edad de entender totalmente las cosas. Sí, como pasa ahora con Petilú. Sí. Yo tenía más o menos la edad de Petilú.
¿Quiere quedarse con papá o con mamá? ¿Quién es más bueno? ¿Papá o mamá? ¿Y uno qué puede decir a esa edad? Si todavía no aprendió que padre y madre no son cosas diferentes. Si uno todavía cree que los padres son uno solo. Un solo ser hecho para protegernos. Y de pronto hay que comprender que no. Que papá y mamá son personas distintas. Cada cual con su vida privada, con sentimientos propios. Y es horrible. A esa edad, de pronto darse cuenta que uno no es el único amor de los padres. Que también existen otros afectos. El chico entonces, claro, se siente desamparado. Absolutamente desamparado. Desolado. Y sin entender. Vas a tener que prepararlo, Petino. En especial sabiendo lo sensible que es. Tan enfermo que estuvo cuando se fue su madre. La doctora Genoveva algo le dijo y yo, bueno, yo traté de explicarle como pude. ¿Y entendió? Conoce la palabra separación, pero todavía no tiene una idea precisa de su significado. Me dan ganas de ponerme a llorar a gritos, de impotencia. Están sucediendo tantas cosas y yo no puedo hacer absolutamente nada. Mimi. Estás haciendo más de lo que te corresponde, Mimi. Mucho más de lo que te corresponde y de lo que te podés imaginar. Mucho más. ¿Ordena algo más el señor? No, no, no puede retirarse el mes. Ah, Sigfrido. Sí. ¿Mimi ya regresó? Sí, señor. Está en el cuarto con el niño. Creo que tratando de explicarle lo de mañana. Bendígale que después necesito hablar con ella. Bien, señor. Con permiso. Menos mal que Mimi sabe tratar a Petilú. Esa chica podrá apaciguarlo y explicarle lo que sucede mejor que cualquiera de nosotros. Explícate. Lo inexplicable. No. Yo mismo cuando estábamos en el campo y Tessa se dejó, quise explicarle, por lo menos intenté hacerlo. Y él creyó comprenderlo, pero igual estuvo 15 días enfermo. No se puede amputar a un chico una madre sin que sufra las consecuencias. Vaya si lo sufrió él. Por eso yo perdí hasta mi dignidad de hombre. Tratando de volver a querer a Tessa, de que todo fuera como antes. ¿Y para qué? Para volver al principio. Fue una tontería el intento de reconciliación. Tessa está totalmente dominada por Alex Robert. Es un robot en sus manos. Los hechos lo demuestran. Hubo un momento en que el panorama, sí, parecía diferente, ¿no? Después del intento de suicidio. Sí. Cuando ella entendió que ya Alex Robert no la quería y se vio así milagrosamente salvada de la muerte, intentó, hizo todo lo posible por volver a quererme, por encontrarnos de nuevo como al principio, como si nada hubiera pasado. Hasta me dijo que quería tener más hijos y no sé, puso tan buena voluntad, tanta fuerza que quizás fue por eso que yo la perdoné. Pobre mujer. Pobre mujer, verdaderamente. Pero hemos llegado a un punto que lo único que nos resta es defendernos de la habilidad de Libby y tratar de conseguir la tenencia de su hijo para usted. ¿Por qué corre peligro esa tenencia? ¿Usted piensa que el juez a lo mejor no puede otorgarla? Sinceramente,
Sí. Depende de lo que diga su hijo y de la defensa de Libby. Qué tremendo. Yo no sé qué daría para que mi hijo no pasara por todo esto. Hemos elevado un petitorio al juez para que haga el interrogatorio lo más breve posible. Después va a estar allí Mini, que se lo va a llevar a la casa lo antes que se pueda para que no vea el proceso y el juicio. Si me llegan a quitar a mi hijo. Nunca perdí un juicio. Espero que este no sea el primero. Por algo no quería yo que Mini volviera a esa casa. Un problema detrás de otro. Y ahora tuvo que participar de ese juicio tan humillante y sin tener nada que ver. Y permitir que la trataran como una cualquiera. Sí. Pobre Mini. Fue muy desagradable todo lo que debió soportar cuando le hicieron ir como testigo. Y el juez finalmente fue discreto, pero el abogado de la señora Tessa... Señora. Ay, sí. Se ensañó con ella, pobre. ¿Y ahora van a hacer declarar a esa pobre criatura? ¿Pero qué puede decir un chico de la edad de Petilo? Bueno, no sé, qué sé yo, el juez sabrá, no sé. Él es grandecito y entiende todo, ¿eh? Este recuerdo le va a quedar para toda la vida. Hombre, chico, por eso yo no quería que Mini volviera a esa casa. Y por el peligro de estar al lado de un hombre tan seductor como el señor Marcel, por todos los contratiempos que tiene que soportar. ¿Cuántas veces he pensado que tenías razón, Rosa? No debimos permitir nunca que Mini regresara a esa casa. Volvió a la casa del señor Marcel Murúa solamente para mortificarse y para sufrir. Estuve hablando con Petilo. Entendió. Le pedí que fuera formal y que se portara como un hombrecito y... No llore, por favor. Pero se da cuenta, señor, lo que va a sufrir Petilo. Se da cuenta. Aquí, te olvides lo que me prometiste, ¿eh? No, no voy a temerlo. Pienso contestar a todo lo que me pregunten. Como en un examen, ¿verdad, Mini? Sí, mi amor, como en un examen. Ay, buenos días, señor. Buenos días. ¿Ya están listos para salir? Sí, papá, podemos ir a divorciarnos. ¿Vas a portarte bien? Sí, como me dijo Mini. Como un hombre. Ya, no debes tener temor, ¿eh? El juez te va a hacer unas preguntas, pero va a ser un momentito nada más. No tengas miedo. No se preocupe, señor. El niño se va a portar bien y no va a llorar. Se lo prometí a Mini. Papá, lo matan en el juicio. Me lo dijo Mini. Sí. Y si quiero volver con nosotros, la traemos otra vez a casa. Permiso, señor Marcel. El auto está dispuesto para cuando usted ordene partir. Sí, gracias. Vaya nomás. Ya vamos nosotros enseguida. Bien, señor. Los espero. Por favor, vayan a ubicarlos en el coche. Yo tengo que buscar unos papeles enseguida. Sí, señor. Bien. Vamos, Petilo. Papá. Sí. A un chico de mi escuela le preguntaron. Y le dijeron que eligieron entre sus padres. O el papá. O la mamá. ¿Me harán elegir? Sí, hijo, claro que sí. ¿No se puede elegir a los dos? No,
No, a uno solo. Vamos, Mimi. Sí, mi amor, vamos. Señor, los papeles que debe llevar...